No es la primera vez que Diego Maradona está envuelto en un escándalo relacionado a la paternidad de hijos extramatrimoniales. ¿Qué opinas de las familias que pululan por el mundo reclamando la paternidad de tu papá? Porque creo que no le alcanzó la vida para tener tantos hijos a tu papá. Sí, el tema con eso es que todo el mundo lo dice, y después cuando dicen que no son, nadie dice nada. Nadie dice nada. Es como que a nadie le importa, es como que le importa hacer como el lío toda la historia esta y después cuando sale que no o se dice que no, nadie lo dice. Entonces eso me da un toque de bronca, pero claro. Igual... Digo, también lo tomo de quien viene. Y a mí nadie me puede venir a decir, tengo un hijo tuyo. No, de ninguna manera. ¿Quieren un hijo de dinero? Bueno, trabajaremos para pagarle a la Torranta que quiere un hijo de dinero. O digo a Torranta porque lo puede tener conmigo como lo puede tener con vos, con lo que quiera. En septiembre de 1986, apenas 3 meses después de ganar la Copa Mundial y convertirse en el mejor jugador de fútbol del planeta, nació Diego Armando Jr. en la ciudad de Nápoles, fruto de una relación paralela con Cristina Sinaera. 23 años de esta historia que nació en Nápoles de una supuesta relación entre Diego Maradona y Cristina Sinaera. De esa relación, de esa amistad, nace, lo están viendo, Diego Junior, que intentó probar, no con demasiada suerte, incursionar en el mundo del fútbol. Obviamente la habilidad, el talento de Diego no es parte de la herencia. Y hace 23 años que viene peleando por ser reconocido y sobre todo por reencontrarse con su padre. Han hecho absolutamente todo lo posible. Diego Armando Jr. fue el primer hijo de Maradona, ya que nació 7 meses antes que Dalma. Cuando salió el primer tema de un hijo, yo tenía en la panza a Dalma. O sea, Claudia y yo también. Claudia casi pierde la Dalma. Y le juré a Claudia y le juré a Dalma que por más que tenga 50 años y quiera tener mi sangre, no la va a tener. El ex capitán de la selección argentina nunca quiso reconocerlo y ante la negativa de someterse a una prueba genética, la justicia italiana le otorgó el apellido Maradona. Yo pienso que lui el cervello no lo ayuda mucho. Yo no sé con cuál coraggio lui, dopo que ha abbracciato su figlio, lui possa dire ancora oggi questo. Solo un diavolo, un demonio può dire una cosa del genere. Yo no soy el hijo del dinero, soy el hijo de Diego Maradona. Yo no soy el hijo del dinero, soy el hijo de Diego Maradona. En una polémica declaración que lo dejó muy mal parado ante la opinión pública, Maradona dio su opinión sobre su supuesto hijo. El día de mañana, si se me presenta como mi hijo, voy a hacer una grosería, pero no. Diego Armando Jr. no es el único hijo extramatrimonial no reconocido por Maradona. En el año 1999, la justicia argentina reconoció a la menor Hanna Zabalain como hija natural del exfutbolista. Sí. Hay otra señorita, la chiquita, que hace como 17 años, le hizo una demanda de paternidad. Sí. Él no se presentó a ninguno de los ADN. A la tercera vez que no te presentas un ADN, la justicia dice, es hijo suyo. Sí, eso. ¿Y le por qué no también le ponen el apellido de oficio? Maradona tardó mucho en hacerse cargo, tanto que tuvo que pagar con retroactividad cuando la nena ya tenía como 5 o 6 años para atrás. Sí. La justicia funciona así. Por ahí no. La menor, que ahora tiene 16 años y es fruto de una relación de Maradona con Valeria Zabalain, lleva el apellido de su padre biológico. Valeria salía e intimidaba con Maradona. Con el correr del tiempo nos enteramos que ella espera un bebé de Maradona. ¿Le pidió a Diego que la reconozca? Sí, 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 sí. Diego, en líneas generales, aparentemente no quiso atenderla. Por lo pronto, Diego Armando Maradona se encuentra otra vez envuelto en un escándalo por el reconocimiento de un hijo. Solo el paso del tiempo dirá qué va a pasar con los hijos del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.